Comenzó su carrera en programas humorísticos de la televisión de Galicia y en varias películas, dirigidas por directores gallegos como Antonio Blanco y Xavier Villaverde. Saltó a la fama por su papel en la película de 1997 de Juanma Bajo Ulloa Herba, que le valió una nominación al Premio Goya al Mejor Actor Revelación. Posteriormente apareció en el éxito de Taquilla Torrente, El Brazo Tonto de la Ley, con más de 30 películas en su currículo. El virés Manuel Manquiña ha intervenido en algunos de los títulos más destacados del cine español, de los últimos años, actividad que ha compaginado con la interpretación y la dirección teatral. Héroes, historias de bolsillo, escritas también por el actor y la televisión, Moncloa, dígame, Manolito Gafotas, Manolo y Benito Corporation, además ha protagonizado monólogos de humor y ha participado y cantado en giras de siniestro total y el programa infantil Sabarín Club otra serie por la que manquiña es bien conocido es por su interpretación del personaje martínez el facha para el canal de youtube de la revista el jueves actualmente es personaje fijo en la serie era visto emitida por las noches en la tvg.